Bueno, acá estamos los primeros días de octubre, después de casi 9 meses que no nos vemos con estas mangas de sátrapas. Nos juntamos a comer un asado y dijeron, vamos a hacer un pergamino. Bueno, como no podía ser de otra manera, me encajaron en laburo, así que acá estamos haciendo un laburito que ya después se lo vamos a mostrar. Gracias. No sé cómo llegamos hasta acá, pero nos juntamos para hacer un proyecto. Obviamente el que más trabajó fui yo, ya lo van a ver. Gracias por mirar y gracias por escuchar. ¡Vamos! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio de Seamos Buenos. Estamos acá reunidos con los muchachos de Seamos Buenos en algo para ustedes, para los oyentes, para los que nos siguen. Así que esperen que va a haber sorpresas para todos. Buenas, bienvenidos al taller de Ger. Estamos acá en Pergamino después de 2 días sin dormir más o menos, si no me equivoco. Esta mañana a 5:30 de la mañana cayó Nico y nos venimos manejando para acá, para Pergamino. Vamos a hacer un proyecto que sea muy bueno y de paso voy a hacer un taller de soldadura con el Tali. Yo voy a aprender y él me va a enseñar. Así que espero que lo disfruten. Fuck out, but you won't slow us down. Everything you got, bring it on, we tell you. Nothing could compare to this.
Acá tenemos nuestro proyecto del día, le decíamos bueno, todo un desafío. Y cada uno estuvo haciendo su parte, algunos más, otros menos. Bueno, le vamos a contar que esta madera de paraíso fue sustraída, no, fue traída de, no del Amazonas, pero más o menos cerca. Fue cortada con un tableador casero que hice. Y bueno, y acá le dimos un poco de cariño y la convertimos en esto. Varios de los detalles están hechos acá por mí y por mi asistente. Estuvimos todo el día pensando... ¿Tu enano? Con mi enano. Sí, tiene unos detalles hermosos. Le gustaría a Rú hacerlo, por ejemplo, de Bayubir al medio. Sí. Después que me dicen, bueno, la traje una madera bastante linda, pero tuvimos que cepillar bastante, tuvimos que enderezarla. Pero bueno, quedó muy buena. Después Nicole hizo un hermoso cajón que tiene en su parte frontal un tirador que hizo acá el amigo Will Patagonia. Esta pata la hicimos con recortes de la cajita feliz de Duo Center. Rescatamos lo que había, lo unimos. Tali estuvo soldando ahí con electrodos, le hicieron soldar con electrodos, horrible. Le pusimos un detalle acá, porque esto es un mueble de diseño. Tiene sus detalles, tiene curvas muy raras, líneas no rectas por todos lados, ángulos. Que queríamos hacer un mueble que combinara lo rígido de Tubo Center y lo orgánico de la madera, que sea un mueble casi vegano.